Un avance significativo de obras que permiten proyectar el término de los proyectos en los plazos estipulados se aprecia en el desarrollo de los trabajos de pavimentación de los pasajes 2 de Caicomeo, pasaje 1 en Fátima y el pasaje San Pedro de Villa Lechagua, obras correspondientes al programa de pavimentación participativa del llamado número 28 aprobado en su oportunidad por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos tres proyectos tienen una inversión que corresponde a 189 millones de pesos, recursos que son financiados tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Servio, y también por la Ilustre Municipalidad. ¿Y por qué por la Ilustre Municipalidad? Porque en este programa el municipio debe poner un porcentaje de recursos para poder ejecutar el proyecto. Y también otro aporte deben hacer los vecinos y vecinas que radican, ¿cierto?, en estos pasajes o en estos proyectos. Y en este caso, la municipalidad ha hecho el aporte tanto de los vecinos como el que le corresponde al municipio. Y producto de aquello es que hemos podido concretar ya prácticamente estos proyectos y hoy día se encuentran casi en un 90% de su ejecución. Tienen plazo hasta fines de julio, ya, y creemos que van a estar dentro de los plazos establecidos, lo cual nos tiene bastante contentos, porque sabemos también de que se viene un proceso de licitación de 6 calles más, ya, para nuestra comuna, que involucran una inversión muy cercana a los 1.000 millones de pesos y que comenzaremos, si Dios quiere, a concretar a partir del mes de septiembre o octubre de este mismo año. La habilitación de los proyectos permitirá no solo mejorar la conectividad de los vecinos situados en las zonas donde se ejecutan estos trabajos, toda vez que esto representa, indicó el alcalde de la comuna, un beneficio para la ciudad toda, en el bien entendido que se trata de sectores que por largos años esperaban la concreción del pavimento en sus sectores, mejorando así ostensiblemente su calidad de vida.